Alaska, en Malamut, México. Presenta. El Alaskan Malamute es una raza de perros muy popular en nuestros días. Debido a su extraordinaria belleza física y al dócil carácter que estos poseen. Sin embargo, hay algunas cosas que probablemente no conoces y que los vuelven únicos. Te invito a conocer 7 cosas que deberías saber del Alaskan Malamute. Número 7. Es la raza de perros más antigua del continente americano y una de las primeras razas de perros de trineo. Su origen se remonta a una tribu de esquimales del norte de América a finales del siglo XIX, quienes forjaron una relación muy estrecha con estos perros, ya que eran muy cariñosos y sociables. Les ayudaban en el traslado de grandes mercancías a través de la nieve. Eran grandes cazadores de osos polares y otros mamíferos, además de que convivían con las familias esquimales y protegían a los bebés de la tribu Inuit. El nombre de Malamute se aplica al dialecto regional de los esquimales de Alaska de Inupak, mismas que se situaron de forma eventual en el área del noreste de Seward. Es aquí donde se considera el origen de los perros que hoy llamamos Alaskan Malamute. Número 6. Eva Brunel Seely es considerada la madre del Alaskan Malamute. Ella siempre tuvo un gran interés por los perros de trineo. Sin embargo, en una ocasión que su amigo, el famoso explorador, escritor, criador y musher Arthur Walden, preparaba una expedición a la Antártida, convenció a Seely y a su esposo para que se hicieran cargo de su criadero en New Hampshire durante su ausencia. Con esto, su pasión por los perros de trineo se hizo más grande. Eva Seely pronto se hizo musher y entrenadora de su propio equipo de trineo. Buscando ejemplares, encontró en el criadero de Elizabeth Ricker un perro llamado Yukon Yat, que había sido llevado desde Canadá por Leonard Cepala, el cual había llegado a ser famoso después de la heroica carrera del suero Anom en 1925. Yat era un perro grande y fuerte de color gris lobo. Sus orejas eran rectas y su cola enroscada como un plumero. Más tarde, los Seely recibieron una compañera perfecta para él, llamada Bessie, por parte de su mismo amigo Walden. Esta tenía una capa más áspera que un Siberian Husky, y tenía una cabeza más ancha, orejas erguidas y pies en forma de raqueta ideales para la nieve. De la cruza de Yukon Yat y Bessie, los primeros días de 1929 tuvieron la primera camada de Alaskan Malamute. Fueron 4 hermosos cachorros muy similares entre sí, a los cuales decidieron llamar Tog, Grip, Finn y Kearsarge. Pronto consiguieron una línea uniforme de perros, buscando conservar la función original de la raza, usando solamente aquellos ejemplares que habían participado en expediciones donde sus habilidades habían sido comprobadas. En 1935 se inició oficialmente el registro del Alaskan Malamute. Número 5. Es el perro de mayor tamaño entre las razas nórdicas y es conocido como la locomotora del Ártico por ser un excelente perro de tiro capaz de cargar pesos considerables durante distancias largas, ya que posee una fuerza descomunal y una extraordinaria resistencia. Gracias a su sólida osamenta, su amplio y profundo pecho que le brindan una mayor capacidad pulmonar, a sus firmes y robustas extremidades, su pelaje de doble capa y a que en sus pies tiene una gruesa capa de pelo entre los dedos que les permite permanecer sobre la nieve por periodos prolongados de tiempo. Es por ello que fueron usados en la Segunda Guerra Mundial por el ejército de Estados Unidos para el traslado de armas y piezas de artillería. También fueron elegidos por el almirante Richard Baird para sus múltiples expediciones en la Antártida. Y en la actualidad, el Malamute sigue siendo muy apreciado como perro de búsqueda y rescate. Número 4. Cuentan con un pelaje muy abundante, de doble capa. La capa interna es muy densa y puede alcanzar los 5 centímetros de grosor, ideal para retener el aire caliente, mientras que la capa externa
es de hasta 10 centímetros en las zonas más largas. Esta capa es impermeable debido a que se impregna con aceites que segregan las glándulas sebáceas de la piel y repelen la suciedad y los malos olores. Sí, aunque parezca increíble, el Alaskan Malamute es un perro que no huele a perro. No es necesario bañarlo con la misma frecuencia que a otros canes, y con dos baños al año y un cepillado frecuente, es posible mantener su pelo en buen estado. Los machos hacen mudas estacionales, y las hembras de acuerdo a su ciclo hormonal, antes de cada celo y después de un parto. El color de su manto puede ir desde gris claro, pasando por todos los tonos intermedios hasta llegar a negro, o en su defecto de color rojo, siempre en combinación con el color blanco, solo admitiéndose de manera uniforme este último. Número 3. Son muy tranquilos y silenciosos. Los Malamute no ladran, en lugar de eso prefieren aullar. Tus vecinos solo los escucharán a la hora de comer. Seguramente, al ser una raza primitiva, conservan esta bonita tradición que han heredado de su más cercano ancestro, el lobo. Número 2. Un cachorro de Alaskan Malamute multiplica su peso 80 veces desde su nacimiento hasta cumplir un año. Sin duda, tu cachorro de 2 meses lucirá como un hermoso muñeco de peluche, pero disfrútalo, porque en solo unos meses será enorme. Número 1. La principal característica que distingue a un Alaskan Malamute es ser un perro cariñoso y sociable, por lo cual también es conocido como el eterno cachorro, por su simpatía y predisposición al juego, ya que tienen un espíritu muy alegre y aún en los momentos más tensos, después de haberte causado algún enfado por una travesura, se las ingeniarán para robarte una sonrisa. Se llevarán de maravilla con todos en tu casa, otras especies, otros perros y por supuesto con todos los integrantes de tu familia, especialmente los más pequeños, ya que los Malamute aman a los niños. Por todo esto, el Alaskan Malamute es una raza única y un compañero perfecto con el que inevitablemente crearás una conexión muy especial. Bastará una mirada para enamorarte de él. Y si aún no tienes uno, ¿qué estás esperando? Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Conoce nuestro sitio en internet alaskanmalamute.mx.